Reemplazar el papel de este dispensador es muy fácil. Para abrirlo, giramos la llave, puede ser en ambos sentidos, izquierda o derecha. Este cono que está aquí debe quedar fijo, para que cuando instalemos el papel no quede suelto. Estas patitas deben estar bien encajadas. La forma correcta de instalar el papel es con la caída hacia la taza del baño. Para este lado lo podremos cortar, mientras que para el otro será muy difícil. Es importante no girar muy fuerte la llave al abrirlo, ya que si no la chapa queda así. Y cuando tratas de cerrarlo, no funciona. Si sucede esto, con la llave vuelve la chapa a su lugar y cerrará bien. Si no tienes la llave, ponte en contacto con tu ejecutivo y te repondrán una nueva. No intentes abrirlo con otra cosa que no sea la llave, ya que puede dañar el dispensador. Y recuerda que con Elite ahorras en costo, no en calidad. Cualquier consulta o solicitud, no dudes en contactarnos.